Bueno, vamos a dar inicio con la videoconferencia y bueno, vamos a estar esperando que se logren incorporar más personas en el transcurso de la reunión. ¿Me confirman si me pueden escuchar, por favor? Perfecto. Entonces vamos a dar inicio con esa videoconferencia, comentarles que vamos a dar también un espacio en el transcurso pues de la reunión para que ustedes pues puedan ir solventando sus dudas y consultas y con mucho gusto pues estaríamos apoyándoles. Voy a compartir mi pantalla y me confirman por favor si logran ver. Sí, perfectamente. Entonces vamos a dar inicio. Y bueno, mi nombre es Marisol Echeverría, soy coordinadora del Programa Nacional de Inglés para el Trabajo y pues en esta reunión, pues previo a su inicio ya de clases, pues estaríamos brindando información correspondiente al curso, ya un poco más extensa que la que le han compartido pues mis compañeros en el transcurso pues de la gestión. Bueno, vamos a empezar con cuál es el objetivo del programa. Y pues el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo tiene por objetivo poder contribuir al desarrollo socioeconómico del país mediante el fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores en el idioma inglés. Pues vamos a estar pues hablando acerca de cómo funciona el programa y pues ustedes pueden aprender a su ritmo y en cualquier momento. Pues sabemos que las clases que vamos a estar recibiendo pues son de manera virtual, en lo cual pues ustedes pues ya están en la comodidad de su hogar, ya van a poder pues tener el espacio para poder estar recibiendo la videoconferencia y pues ustedes se pueden conectar desde cualquier dispositivo. Se pueden conectar desde su celular, desde su tablet, su computadora de escritorio, su laptop, por cualquier medio pues ustedes se pueden unir a las videoconferencias. Vamos a estar también brindándoles accesos a su usuario en la plataforma de aprendizaje para que ustedes puedan realizar diferentes actividades, ver las grabaciones de las videoconferencias que van a ir recibiendo día con día, realizar pues las pruebas de comprensión relacionadas siempre a cada contenido que vamos a ir viendo en cada una de las sesiones. ¿Cómo estaría funcionando también la participación en clases? Es demasiado importante el tema de las clases grabadas, pues son en vivo, son en tiempo real. La plataforma de las videoconferencias, pues de igual manera ustedes van a estar interactuando con su facilitador y pues también con sus compañeros. Y como les mencionaba, ustedes pueden ingresar desde cualquier dispositivo y pues en cualquier lugar. Nuestro programa se estructura de la siguiente forma. Contamos con 18 módulos en total. Se dividen pues en el bloque de los principiantes, en los intermedios y de los avanzados. Son 6 módulos de cada uno de ellos. En el caso de los principiantes, pues estos ya tienen duración de únicamente un mes. Son 4 semanitas que ustedes estarían llevando por cada módulo. Un ejemplo, el principiante 1 pues tiene duración de un mes, principiante 2 tienen la duración de otro mes y así vamos a ir avanzando. Al llegar a los intermedios, ya estos pues tienen un poquito ya más de duración. Es una semana más que se estaría extendiendo el curso por el tema de el contenido que ustedes van a estar viendo, el tema de los temas, más preparación que ustedes van a estar teniendo en esos módulos. Y pues de igual manera para los avanzados tienen la misma duración que son de 5 semanas. Quiero mencionar en este punto para las personas que son de nuevo ingreso. Para cada módulo siempre se solicitan los documentos de reinscripción. Por ejemplo, si tenemos a personas que van a iniciar con su principiante 1, para el principiante 2 nosotros hacemos el envío de una notificación de reinscripción para que puedan compartir los documentos ya correspondientes al siguiente módulo. En ese caso sería pues para un principiante 2 o independientemente para el módulo que ustedes han ingresado. De igual manera, pues se solicita el tema de la planilla. Nosotros les notificamos cuál planilla es, de qué mes, para que ustedes también puedan gestionar con su empresa.
Y pues como les mencionaba, ¿verdad? Los básicos tienen duración de 4 semanas, intermedios y avanzados pues tienen duración de 5 semanas. Y las clases pues son los 5 días de la semana, a viernes. En el caso pues obviamente si tenemos asueto o suspensiones, pues esos días se consideran y nosotros les notificamos a cada uno de ustedes el tema de si se reprograma o no la clase. Pues en el horario que ustedes han seleccionado, que es de 8 a 10 de la noche. Vamos a pasar al tema de las notificaciones acerca del inicio de clases. Como les enviaron a ustedes un mensaje el día de ayer, ustedes van a estar dando inicio al curso este lunes 13 de noviembre. Entonces, nosotros hemos notificado, bueno, vamos a estar notificando en el transcurso del día de mañana. Van a recibir este mensaje que ustedes están viendo en pantalla, que es con los datos correspondientes al curso al cual van a ir cada uno de ustedes. Y pues les voy a explicar cuáles son los puntos que lleva el mensaje para que ustedes puedan estar al pendiente y lo puedan ir verificando conmigo en este momento. Ese mensaje principalmente, sí me gustaría mencionarles que nos puedan confirmar de recibido, tanto por correo y por WhatsApp, para que tengamos pues el respaldo y pues sepamos que tenemos una comunicación entre nosotros como centro de formación y ustedes los participantes. El mensaje o pues la notificación como tal, pues lleva la fecha en la cual ustedes van a estar dando inicio al curso, que es pues lunes 13. De igual manera, les vamos a compartir el enlace de Zoom. Ese enlace de Zoom, ustedes lo van a utilizar en el transcurso de su módulo. Ese enlace no va a cambiar. El ID no va a cambiar, la contraseña no va a cambiar, siempre vamos a estar utilizando ese enlace. Ese mismo enlace que ustedes van a recibir en la notificación es el mismo enlace que nosotros les vamos a compartir en los grupos de WhatsApp día con día como recordatorio para que ustedes se puedan ir conectando a las clases. De igual manera, pues van a estar recibiendo el horario de la videoconferencia, pues el lunes a viernes, de 8 a 10 de la noche, el nivel para el cual ustedes van. Vamos a tener en este inicio pues personas para el principiante 1, principiante 3, 4, intermedio 3, para que pues lo podamos tener en cuenta. El código distintivo del grupo en el cual ustedes van a estar, el nombre del facilitador que los va a estar acompañando en el transcurso del módulo. De igual manera, pues un enlace que los va a direccionar al grupo de WhatsApp, donde van a estar ustedes con su facilitador, sus compañeros, parte del área administrativa de inglés corporativo, para que nosotros también les podamos apoyar si tienen dudas o consultas. De igual manera, pues la lista de reproducción de YouTube, donde pues ustedes van a ir viendo las grabaciones de su clase día con día. De igual manera, un pequeño video explicativo para las personas de nuevo ingreso, para que ustedes puedan seguirlo paso a paso y puedan realizar su activación de la plataforma y de igual manera pues puedan verificar el acceso que ustedes tengan al curso. Para que ustedes puedan ingresar a la plataforma de aprendizaje, la contraseña son los números genéricos del 1 al 8. Esa es la contraseña que ustedes van a estar colocando. No van a estar colocando pues ninguna otra contraseña, ¿verdad? Y de igual manera pues el enlace de la plataforma, para que ustedes puedan pues entrar directamente y de igual manera pues van a estar conociendo los datos de las personas que les van a estar apoyando en el transcurso del módulo, que es pues por parte de gestores de inglés corporativo. Posiblemente pues puedan recibir notificaciones de mis compañeras, se las voy a mencionar para que ustedes también las puedan ir conociendo. Clarice Gavidia, Rebeca Flores, Carla Lemos, Aida Valladares, Mirelia Jarquín, para que pues ustedes al momento de recibir notificaciones pues por parte de ellas pues puedan estar al pendiente, ya que es pues información directa que va por parte del centro de formación. Vamos a continuar con el tema de los lineamientos del curso. Pues como se les menciona, la asistencia a clases pues siempre es del 80% como mínimo, requisito pues por parte de INSAFOR y de igual manera para el avance y el desarrollo de la plataforma de aprendizaje.
también es un 80% que se le solicita. El horario, pues ya lo conocemos, siempre de 8 a 10 de la noche, son 120 minutos los cuales nosotros esperamos que ustedes estén conectados en las videoconferencias, tener pues su cámara encendida, ya que pues por parte de INSAFOR recibimos pues auditorías en las cuales pues ellos siempre pues les gusta verificar que la gente esté atenta, que la gente esté al pendiente y esté interactuando en la clase. Y también aquí me gustaría mencionar que la asistencia a las clases, bueno, los facilitadores pues tienen su listado y pues ellos van mencionando a cada uno de las personas que tienen en el grupo. Y pues la asistencia no es únicamente poder decir presente y ustedes se van a salir de la videoconferencia y ustedes pueden pensar que ya tienen su asistencia, pero no es así. La asistencia al curso se mide de los minutos de duración que ustedes tienen dentro de la sesión. Por ejemplo, la clase inicia a las 8 de la noche. Ustedes ingresan a las 8 y 10, 8 y 15, 8 y 20, quizás por cuestiones de tráfico llegaron tarde o por cuestiones laborales, ustedes se conectan un poquito tarde. Pues en el caso la asistencia se empieza a contar desde el momento que ustedes ingresar hasta el momento que ustedes pues ya salen de la. Entonces, día con día pues nosotros realizamos esos reportes que Zoom nos genera de la asistencia de cada uno de ellos y nosotros vamos verificando la conexión y la asistencia que ustedes van teniendo pues durante el curso. De igual manera, al mencionarles que cada uno pues de mis compañeros estaría contactando siempre con ustedes para darles un seguimiento pues personalizado para conocer cómo se van desarrollando en el curso. Quizás si hemos tenido detalles con la asistencia, pues ellos también van a estar en contacto con ustedes para poderles pues brindar también asesoría. De igual manera, pues trabajar los ejercicios en la plataforma como les mencionaba. Y pues al finalizar el curso se va a estar desarrollando una encuesta de satisfacción, que es después para poder conocer el tema del desarrollo del curso, datos importantes que ustedes pues van a conocer desde el primer día, para que ustedes pues estén atentos al recibirlo. La encuesta de satisfacción siempre se desarrolla el último día de clase, siempre con su facilitador, para que ustedes pues lo tengan al pendiente. Vamos a hablar también de las normas de convivencia dentro de las sesiones. En el caso, pues siempre debemos de tener nuestro micrófono apagado, en el caso, pues cuando no lo vayamos a utilizar, para poder evitar, pues quizás interferencias, quizás el facilitador, pues esté explicando algunos puntos de bastante interés. Y entonces sí es necesario, pues tener el cuidado, ¿verdad? Para no poder pues interrumpir las sesiones. Como les mencionaba, la lista de asistencia, que el facilitador pues siempre está pasando lista en cada sesión de clase. Al momento de ustedes ingresar a las videoconferencias, sí les solicitamos de favor que puedan ingresar con su nombre completo. Su nombre completo es en un DUI, ya que pues a veces hemos tenido en ocasiones el inconveniente de que quizás ingresan y Zoom toma pues el nombre del dispositivo que ustedes utilizan. Y cuando nosotros estamos generando el reporte de asistencia, posiblemente en lugar que nos aparezca, vamos a tomar el ejemplo, aquí tengo a Wendy Amaya. Quizás no aparezca Wendy Amaya en el listado, pero sí aparezca el nombre de su dispositivo. Nos aparezca que Samsung se conectó. Y quizás no tengamos referencia del correo electrónico de ella porque quizás ella lo ha cambiado. Entonces vamos a tomar como que Wendy Amaya no se ha conectado. Por eso es muy importante que ustedes ingresen siempre con su nombre completo para tener pues una referencia. La participación activa a las clases, desde el momento pues que el facilitador ingresa, ustedes ingresan, pues él da la bienvenida, da el saludo. Brinde el tema del cual van a estar hablando, pues siempre, los facilitadores siempre tratan de interactuar con cada uno de ustedes desde el primer momento para que ustedes pues puedan perder quizás ese temor, tengan confianza con él, quizás de tener una rutina pues pesada en el trabajo, poder pues tomar las sesiones de clases quizás como un distractor, algo en el cual pues ustedes van a estar bastante entretenidos. Otra
Las herramientas que nos brinda Zoom es el uso de chats, ya que pues ustedes también por ese medio pues pueden ir realizando consultas que ustedes tengan, pues también tenemos esa herramienta. Al momento pues de ustedes querer participar, querer interactuar, también tenemos pues reacciones por esa aplicación. Pueden levantar la manito para que también pueda estar pues el facilitador atento. Y pues de igual manera, tener siempre el respeto hacia su facilitador, hacia sus compañeros, para una buena convivencia durante el curso. Pues las tareas y evaluaciones, como les mencionaba, es importante cumplir con el 80% de sus actividades y evaluaciones para que podamos completar el curso satisfactoriamente. Las tareas pues se van a encontrar siempre en la plataforma de aprendizaje y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Pueden adelantar ustedes las actividades, no hay ningún inconveniente con ello. Todas las tareas de la semana ya cubiertas tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que pues siempre estamos sujetos a auditorías o revisiones pues por parte de INSAFOR. En el caso pues, como les mencionaba, para los niveles principiantes son 4 semanas, pues vamos a ir trabajando una sesión por semana, por lo cual pues esas 5 tareas pues ya tienen que estar resueltas en la primera sesión, en la segunda sección, para que ustedes pues no se les vaya acumulando sus actividades. Mencionarles que a mitad del curso, tanto para principiantes e intermedios avanzados también, siempre se realiza un examen medio. Eso es después de las primeras 2 semanas para que ustedes también lo tengan en cuenta y quizás no lo vayan a pasar por alto, ¿verdad? De igual manera, pues material de apoyo siempre va a ser compartido por su facilitador en formato digital, en este caso, a través de los grupos de WhatsApp. Siempre pues comparten material extra, material de apoyo que le va a estar sirviendo a ustedes para el tema de reforzar pues su conocimiento. Como les mencionaba anteriormente, en la semana 1, pues vamos a realizar la sección 1, en la semana 2, sección 2, junto La con el clase va a examen. ser de 8 a 10, dice. La semana 3, vamos a realizar la sección 3. O sea, Y que la no pueden ir a semana mucho. 4, vamos a realizar la sección 4 y pues el examen final. Y pues por parte de INSAFOR vamos a estar recibiendo los certificados. Siempre se comparten pues directamente a las empresas. Esos certificados, perdón, pues se comparten a todas aquellas personas que pues han aprobado el curso, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por el tema de la información. Vamos a dar un espacio para que podamos resolver pues algunas inquietudes, dudas que tengamos. Y pues ustedes me indican, ¿verdad? Es que los viernes a más tardar tengo que entregar todas las tareas a las 12. Creo que tenía una consulta Patricia Alvarado. Sí, buenas noches. Buenas Mi noches. pregunta es que ¿cuál es la plataforma donde vamos a trabajar con las tareas o los ejercicios? La plataforma es una plataforma directamente de inglés corporativo. Nosotros le vamos a compartir el enlace directo para que usted únicamente pueda colocar su correo electrónico y la contraseña y ya puede ingresar usted sin ningún inconveniente a sus cursos. Bueno, muchas gracias. A la orden. ¿Me indica alguien más si tendría alguna duda, consulta? Berta. Berta Lilia. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, le escucho, diga. Mi consulta es si vamos a necesitar algún tipo de audífonos especiales o... En el caso, si usted considera quizás para una mejor comodidad, usted los podría Hola. utilizar. Hola, hola. ¿Me escucha?
Sí, sí, dígame. Como le mencionaba, ahí sería pues opcional. Si usted pues desea utilizarlos para mejor comodidad, para escuchar un poquito mejor, usted los podría utilizar, ¿verdad? Independientemente del tipo de auriculares que usted desee utilizar. Ok, gracias, buenas noches. A la orden. Rolando Campos, ¿no? ¿Tendría alguna duda o consulta? Sería de el horario es de 8 a 10. Correcto, de 8 a 10 de la noche. Me indica si alguien más pues tendría alguna pregunta o duda. Isaías. En el caso con lo de los exámenes, ¿sería de forma oral o lo trabajaríamos siempre en la aplicación en la cual hiciéramos los ejercicios y tareas que nos dejan? Los exámenes siempre son en la plataforma de aprendizaje. Posiblemente pues y como el facilitador lo considere, quizás realicen pues también pequeñas actividades quizás de manera oral, pero ya pues sería cuestión del facilitador y los temas que ustedes vayan a estar viendo, ¿verdad? Pero ese ya serían evaluaciones extra, pero las de la plataforma de aprendizaje pues se hacen directamente pues ahí siempre. Okay, muchas gracias. Patricia. Sí, una segunda pregunta. Bien. ¿Algún libro de texto base lo proporcionan ustedes o cómo le hacemos? Sí, correcto. El manual de aprendizaje nosotros se los vamos a compartir siempre de manera digital. Se los vamos a compartir a través del grupo de WhatsApp y de igual manera ustedes los van a poder descargar dentro de la plataforma de aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Bueno, si ya no habrían pues dudas o consultas, pues únicamente hacerles mención que se puedan estar al pendiente de la notificación de inicio de clases que van a estar recibiendo y de igual manera pues agradecerles que nos puedan confirmar al momento de recibir la información y pues de igual manera cualquier detalle, pues tanto como mi persona y de igual manera pues mis compañeras, siempre quedaríamos al pendiente para poderles brindar pues un mejor servicio y un buen desarrollo del curso, pues que estar teniendo. Ok, entonces damos por finalizada la videoconferencia y pues les agradezco pues por haberse tomado su tiempo de podernos acompañar en esta noche y pues cualquier detalle, nosotros siempre vamos a estar al pendiente. Muchas gracias. Ustedes, Gracias. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Dónde se fue aquí?